Hola a todos, nuevamente estamos por aquí subiendo un nuevo video. El día de hoy vamos a presentarles lo que es el espreado. Me pidieron en comentarios, por eso es muy importante que me dejen sus comentarios, porque eso a mí me ayuda para poderles ofrecer a ustedes nuevos tutoriales, nuevos procedimientos, o en este caso mostrarles algún procedimiento que tengan ustedes en duda. Este video me lo pidieron de cómo espreamos nosotros aquí o cómo hacemos lo que es el embarrado de una bolsa. Les presento lo que es la bolsa, así va a quedar. Y les vamos a presentar lo que es el espreado, el embarrado y el doblillado, todo eso. Así es que no pierdan detalle, no pierdan detalle de este nuevo video que está muy muy interesante. ¿Listos? Comenzamos. Estas son las piezas de la bolsa separadas totalmente. Ya les vamos a ir diciendo el procedimiento del espreado, del embarrado. En este caso, como lo conozcan ustedes, aquí está totalmente. Esta es la asa de cargo. Esta es una bolsa interior que aquí obviamente no se toca para nada. Esto que es la borla, no, como la conozcan ustedes en su ciudad, o la motita, ya la verán al final. Este es el tope, es una tirita ahí que lleva un herraje. Portacierres, parte de las asas de mano. Lo que es la base con su EVA o FOMI, su refuerzo. Esta es otra parte del forro que nosotros le llamamos el copete. Esta es una aplicación que va a los costados, también su EVA o FOMI. El frente y la espalda de la bolsa, y pues obviamente también su FOMI o su EVA. Nosotros utilizamos lo que es este cemento, o en este caso más bien pegamento adhesivo espreable. Lo venden en las sucursales, como aquí se les nombra TLAP. ¿Cómo se les nombra aquí, Sergio? ¿Qué? ¿Tlapalerías o son? No, ¿verdad? Tlapalerías. Peleterías, es donde venden los materiales para ese tipo de cosas. O en peleterías, donde vendan solvente y todo eso. Este cemento, viene de esta manera, es esta consistencia, mira. Dependiendo de la calidad del adhesivo, es como sale este pegamento aquí con la pistola. Tiene que ser pues sí, algo especial. Donde compren ustedes la herramienta, les dirán el tipo de punta que requieren para este tipo de trabajo. Pero miren, chequen, este tipo de punta es la que nosotros ocupamos. Y este tipo de pistola. La pistola tiene coples donde tienen que cuidar que no se les fugue el aire. Porque en este entonces gastarán mucha luz, porque la compresora estará recargue y recargue la compresora de aire. Entonces tienen que cuidar mucho las fugas de aire. ¿Sí? Aquí es donde vaciamos el espreable, el pegamento espreable. Voy a pasar un breve a decirles para qué funciona cada botón. Este de aquí lo cierras y hace que menos salga el material espreable. O si lo abres, sale más, arroja más. Este que es aquí así, es para el abanico. Por ejemplo, si la punta avienta así de esta manera el líquido espreable, tú le abres a este y va a abrir el abanico del espreable. Ahorita lo vamos a ver. Este de aquí es la presión con la que queremos que salga el aire, y entonces si lo abrimos sale mucho más rápido la esprea. Y más más espreable, o sea, más bien
su consistencia. Ya lo veremos ahorita. Esa es la pistola que nosotros ocupamos aquí para este trabajo. Ok. Hay algunos que pueden rebajar el adhesivo, pero nosotros no lo rebajamos. Pero sí lo que hacemos es comprar un adhesivo de calidad. Hay unos más económicos donde tarda mucho en el secado. Y entonces no, nos ocupa bastante en por ejemplo en los procesos de la bolsa. Bueno, entonces aquí vamos a pasar ya a lo que es el espreado. Vamos a ver cómo los muchachos acomodan lo que es el material de una bolsa. Y luego ya vamos a ver el trabajo en volumen, en forma de serie. Recuerden darle like al video, por favor, si les gustó. Si tienen alguna duda, dejarnos su comentario, por favor, nos ayudaría bastante para nosotros sacar contenido de cualquier lugar que nos contacten. Por favor, interactúen en el canal. Este video lo estoy haciendo porque también alguien interactuó y pues estoy haciéndole aquí el video. Miren, empiezan a... ¿Lo vas a dejar que se seque un poquito? Si quieres, deja que se seque. Vamos a dejar que se seque un poco el material que acaban de poner acá de este lado. Y luego pasemos a lo que es como lo doblillan ellos. ¿Por qué lo ponen así pegado? Lo más pegado posible. Para que no se desperdicie tanto material de adhesivo. Como ven, lo pegan, pegan los cortes. Para que entre corte y corte, como este, bueno, obviamente aquí dejaron un espacio para agarrar el corte y que no aquí quede mucho material, por lo tanto también no desperdicies mucho y tu economía en cuestión del adhesivo no se vea afectada. Sí. Así déjalo. Aquí, como ven, se espreó nada más esta parte. La pistola tiene un ajustador donde les dije que si abre o cierra el abanico. Y ella pudo haber aquí espreado de esta forma, más amplio. Pero ella le cerró o ya lo tiene ella en una posición donde ella lo domina. Pero ahorita les voy a mostrar cómo es como abre el abanico, ¿vale? Ahorita te doblillas esas de una vez para grabar. ¿Sí? Ahorita que te las paso. Bueno, ahorita pasamos a lo que es el doblillado y qué técnica utiliza aquí el joven. Obviamente para que se vea tan fácil, pues tienen que practicar este tipo de técnica. No es lo mismo cuando doblillas piel o estás trabajando con cuero o piel. Esto es sintético. Normalmente los doblillados vienen a un centímetro de grosor. Hay algunas piezas que no van a ese grosor, van a otro grosor. Esta, como por ejemplo lo que están viendo, es una asa de mano. Ya lo veremos en el producto ya terminado.
¿Ese ya está doblillado? Ah, está. Ahí vas a cerrar el abanico. ¿O no? Bien, ahí va a cerrar lo que es el abanico para hacer una un espreado un poco más fino. Dejen que seque bien. Ahí. Bueno, eso ahorita ven el procedimiento. ¿Cómo sigue? Vamos a seguir. Ahí abrió el abanico. Ven que seque bien. El empalmado de la base de la bolsa. Los doblillados normalmente aquí son a 1 centímetro. Esa es la parte del portacierre, así les nombramos aquí. Lo pegó al ras de un lado y del otro lado tiene ventaja para el doblillado. Aquí previamente, pues esta es la borla que les digo, tiene, se lo pega aquí y ya va a ser el procedimiento de él.
aquí se le puso lo que es, bueno, a nosotros aquí es este tipo de cola loca, bueno, o pega full, se le llama aquí, pero lo dejan reposando y esto ya previamente pues ya pega bastante muy bien. Tiene una ventaja. Miren, aquí lo que pasó es que empalmó un poco desfasado de este a este, ¿vale? Lo va a volver a corregir. Le van a volver a esperar, ¿no? Aquella no, ¿verdad? Ok. ¿Ya sería todo? Sí. Bueno, aquí ya terminamos con lo que es el área de doblillado, embarrado o espreado. Esto así tal cual como está, ya terminado, sigue al siguiente nivel, que viene siendo lo que es el proceso de pespunte. En el área de pespunte pues ya haré otro tutorial, no se lo pierdan, para que vean el resultado final del proceso de la bolsa. Hasta luego, espero en el próximo video, éxito para todos, saludos.